¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva edición de El Poder Popular, El Poder del Pueblo, Tu Poder. Eh, quiero compartir una noticia con ustedes, pero antes de pasar a ella, quiero comentarles eh, un poco sobre, sobre esta situación. Resulta de que Mauricio Funes, durante todo el tiempo que ha estado en el exilio, eh, se ha dedicado a despotricar en parte eh, contra Nayib Bukele. Eh, el presidente electo eh, siempre se ha mantenido al margen, no le ha respondido jamás, pero justo este día, eh, con prueba en mano, Nayib Bukele le ha pegado un golpe bajo a Mauricio Funes, donde más le ha dolido. Así que eh, quiero que me acompañen a ver eh, primero eh, la parte de un tuit que subió Nayib, luego la noticia que ya explica en detalles. ¿Qué es lo que ha sucedido en torno a este caso? Dijo Nayib Bukele en un tweet. Me imagino que cuando Funes Cartagena critica las amplias credenciales de nuestra canciller, es porque su hijo Diego Funes, quien trabaja en la cancillería nicaragüense, ha de haber sido contratado por pura meritocracia. Luego, yo sé que usualmente no le presto atención al prófugo, pero esta estaba demasiado buena. Y por último, eh, siempre Nayib ha dicho. Por cierto, le quedan 118 días en Nicaragua. Ahora quiero que me acompañen a ver la noticia también que gracias al periódico El Blog, quiero compartir con ustedes. Funes justifica la contratación de su hijo en la Cancillería Nicaragüense. Luego de varios años de ser ignorado por el presidente electo Nayib Bukele, por fin. El asilado presidente de la República, Mauricio Funes, recibió una respuesta del joven político en la red social Twitter, aunque fue para ser ridiculizado. Bukele dio a conocer por medio de una publicación que Diego Roberto Funes, hijo del asilado expresidente, trabaja en la Cancillería de Nicaragua ganando un jugoso sueldo. Aunque no tiene conocimiento sobre temas diplomáticos ni experiencia en este tipo de puesto, me imagino que cuando Mauricio Funes critica las amplias credenciales de nuestra canciller es porque su hijo Diego Funes, quien trabaja en la Cancillería Nicaragüense, ha de haber sido contratado por pura meritocracia. Publicó Bukele anexando fotografías donde se muestra que Diego Funes es empleado de Cancillería Nicaragüense. Ante esta rotunda publicación de Bukele, a Mauricio Funes no le quedó de otra más que intentar defender la experiencia de su hijo para ocupar dicho puesto. Primero, no pueden compararse las exigencias profesionales de una canciller con las de un técnico de relaciones exteriores. Segundo, estoy seguro que mi hijo conoce más del área que Alexandra Gil y jamás cometería el desatino de justificar los insultos de Trump al país respondió Funes. El asilado expresidente se ha caracterizado por lanzar constantemente ataques al presidente electo, llegando a reprochar hasta su manera de vestir. No obstante, Bukele no le presta atención hasta hoy. Yo sé que usualmente no le presto atención al prófugo. Pero. Esta estaba demasiado buena, remató Bukele en Twitter. Desde septiembre del 2016, Funes y su núcleo familiar se encuentran asilados bajo la protección del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Su permanencia allá tiene el respaldo del FMLN, que le aconsejó no regresar al país para no ser enjuiciado por desfalcar 350 millones de fondos públicos durante su mandato. Bueno, amigos. Eh, después de ver esta noticia y el tweet que escribió Nayib Bukele, no me queda la menor duda que en este momento Mauricio Funes todavía está revolcándose como un verdadero perro rabioso en Nicaragua. Y esto, eh, en vista de que Nayib Bukele lo ridiculizó ante la opinión pública en la red social Twitter. Eh, de por sí a Mauricio Funes, eh, como ya nadie lo respalda y todo este tiempo atrás eh, ha permanecido en ataques constantes cosa que eh, por lo que yo he apreciado a Funes le gusta que lo estén de, tratando desde lo más bajo en, a, en adelante eh, lamentablemente este tipo de personas eh, mantiene un perfil que solo sirve para que lo le digan hasta lo que se va a morir esto en vista de que siempre Mauricio Funes se ha dedicado a lanzar improperios contra Nayib Bukele y contra el gobierno de él. Hace poco, inclusive, estaba pidiendo que se armara un bloque para contrarrestar al gobierno del presidente electo. Y lo que yo pude ver es que nadie, a excepción de una, dos o tres personas, eh, le dieron su respaldo allí. Como 200 a 350 comentarios eran en contra. Así que. Hoy, eh, Mauricio Funes ha recibido una bofetada y donde más le duele. Eh, yo creo que en el caso de este señor, lo que debería hacer ahí en Nicaragua es estar con la jeta cerrada, porque eh, con esto, ¿qué es lo que está generando? Ahora, ya le dijo Nayib Bukele, de que le quedan 118 días para su estancia en Nicaragua. Me imagino que el presidente algún plan ha de tener. Eh, bien concretado para mandarlo a traer de Nicaragua y que venga a responder ante la justicia salvadoreña. Eh, ese día me imagino que en este país va a haber fiesta porque Mauricio Funes le prometió tanto a este país y al final salió como más de lo mismo de los otros gobiernos de arena. Así que amigos, esto quería compartirles esta noche. Y no hay que quitar, eh, no hay que perder de vista de que van a venir más ataques de parte de eh, Mauricio Funes. Pero el presidente Bukele, eh, supongo y sospecho bien, de que a lo mejor ya no le va a contestar. Pero con este golpe que le ha pegado este día, creo que con esa le ha tenido que sellar la boca por completo. Bueno amigos, esto quería compartir con ustedes, este extracto de este tweet y de esta noticia, gracias al periódico también El blog Así que, uh, pendiente, van a venir nuevas cosas de, de parte de, de Mauricio Funes. Pero eh, voy a estar al tanto, voy a estar este, tratando de llevarles noticias y ponerlos al tanto de cómo está la situación. Así que, amigos, gracias por todo. En una próxima edición de El Poder Popular. Hasta luego. Comparte y dale like. Suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que te avise cuando suba nuevo video. Hasta luego amigos.